No sé, sí. ¿Iniciamos? Sí, Juan, por favor, empieza. Listo, buenas tardes. Entonces vamos a iniciar el día, pues el día de hoy con esta charla sobre los abortajes en la anterior posterior de la cadera. Para hacer pues nuestros abordajes hacia la cadera, pues tenemos varias opciones, sobre todo conociendo la anatomía de nuestros pacientes, hemos encontrado que hay diferentes formas de llegar a este objetivo. Hoy vamos a empezar a hablar pues lo que son de nuestro abordaje anterior y nuestro abordaje posterior, de los Juan, cuales son, señores. no, es que no sé de dónde estás, pero se te oye entrecortado. No sé si puedas mejorar tú. No sé, no sé si soy solo yo o todos lo oyen entrecortado. Se oye entrecortado, doctora. Entonces, Juan, por favor, es que se oye todo entrecortado. Listo. ¿Cómo me escuchan ahorita? Mejor. Listo, ok. Entonces, ¿ya me escuchan mejor? Arranca a ver. Listo, entonces vamos viendo los abordajes. Vamos a empezar ahora por el abordaje anterior. Este abordaje anterior pues fue descrito primero en 1940 por Smith Peterson, con una modificación asociada a 1950 por Hutter. Tenemos aquí unas imágenes en donde el doctor Hutter inicia pues con su descripción asociada a lo que es este abordaje anterior. Las ventajas principales que nos da este abordaje es que realmente es un abordaje que nos va a permitir hacer una incisión. Juan, tu conexión está mal, algo sucedió con el micrófono o con la conexión, pero se oye mal. Espérame. ¿Listo, Juan? ¿Cómo me escuchan ahora? A ver, dale. Bueno, entonces, hablando de las ventajas, nos ayuda a preservar pues los músculos, ya que no los vamos a diseccionar, sino vamos a hacer un abordaje internervioso entre estos. Haciendo esto, pues ya que no lesionamos los músculos, vamos a tener una cinemática en nuestra marcha más temprana de nuestros No, pacientes. Esto Juan. significa. No, no, no. No sé dónde estás, pero se oye ni interferencia, no sé qué es, pero no podemos hacer toda la charla así porque pues no sé qué será. No sé, doctor, estoy en la casa con mi wifi, tan raro. No creo que sea un tema de conexión, es como tu micrófono, pero suena muy mal, entonces pues no
No sé si puedas cambiar de micrófono, no sé, no sé. No sé porque pues toda la charla sí creo que va a ser muy, pues es incómodo oírlo así. Listo, pero déjame ya, intento hacer algo. Si quieres pon el micrófono del celular. Sí, ya voy a intentar eso. ¿Cómo me escuchan ahora? De guayo, bien. Aló. Aló, ¿cómo me escuchan ahora? Aló. Aló. Te escuchamos mejor. Mira, ¿bien? Sí, ya se escucha mejor. Sí, pues yo te escucho bien. Sí, ya se escucha mejor. Sí, Juan, mejor. Listo, entonces ya estamos desde el celular. Listo, entonces, como venimos diciendo, se tienen muchas ventajas ya que no hacemos compromiso muscular, sino entre sus planos internerviosos, los cuales nos va a dar una cinemática en la marcha mucho más temprana. Tiene menos tasas de luxación históricamente y se puede realizar pues con una mesa especializada o simplemente con mesas de trauma de tracción y también pues dependiendo del especialista pues usando fluoroscopio. Estos pacientes usualmente la pueden usar en pacientes con decúbito supino. Hay estudios en los cuales se ha empezado a valorar la posibilidad de estudios en decúbito lateral para hacer las artroplastias en caderas por artrosis, pero pues lo principal básicamente usualmente en decúbito supino, podemos usar mesas convencionales o mesas de trauma como aquí tenemos una imagen. ¿Cómo iniciamos el abordaje? El abordaje lo iniciamos pues, teniendo unos puntos de referencia, entre ellos vamos a tener la espina ilíaca anterosuperior, aquí en esta imagen tenemos este punto. Esto pues vamos a hacer usar la espina ilíaca anterosuperior más o menos 2 a 4 centímetros hacia lateral de esta espina, hacemos nuestra incisión y la cual pues vamos a hacer distal y lateralmente más o menos de 8 a 12 centímetros en unos 20 grados en nuestro plano sagital y nos vamos a dirigir pues hay varios puntos que es lateral a la rodilla o en la cara lateral de la rótula. Al hacer nuestra primera incisión debemos tener mucho cuidado, realmente esta incisión debe ser lo más superficial y con muchos pues general, no profundizar de una forma tan extensa, ya que lo que vamos a presentar aquí primero es pues un componente nervioso que es el nervio circunflejo femoral lateral. Sí, aquí pues en esta imagen vamos a ver prácticamente la parte de la piel en la que estamos haciendo incisión y empezamos a ver lo que es el punto principal de nuestro abordaje. Haciendo la incisión superficial vamos a ver pues que este nervio prácticamente sale directamente de lo que es la parte inferior del ligamento inguinal. Tiene variantes anatómicas, pero principalmente se valora asociado pues, a lo que es en la parte en la cara superior del nervio, perdón, del músculo sartorio. Pues, viene de las ramas de L2, L3, emerge pues, del psoas y lo que hace es superficializarse para inervar lo que es nuestra parte anterior, superior y posterior del muslo. Debemos tener en cuenta que pues, si hacemos muy profunda la lesión, la incisión, qué pena, podemos hacer pues, una lesión de este nervio y llegar a unas patologías asociadas a una meralgia parestésica, que pues, es algo completamente sintomático y pues, que molesta mucho en los pacientes. Una vez haciendo la incisión, si ya reparamos este nervio, pues lo cuidamos. Ya lo que vamos a hacer es una incisión a nivel de la fascia, de nuestro tensor de la fascia lata, y haciendo esta incisión, pues ya vamos a tener lo que es nuestro plano internervioso. El plano internervioso prácticamente lo vamos a tener entre el tensor de la fascia lacta y nuestro músculo sartorio. Entonces, ¿por qué hacemos pues por qué lo describimos como un plano internervioso? Ya que pues lo que vamos a tener acá prácticamente es dos músculos inervados por
diferentes nervios. Tenemos pues el tensor de la fascia lata, el cual pues su origen viene de la espina ilíaca anterior superior, se inserta en el tracto iliotibial, está inervado por el nervio glúteo superior L4, L5. Su acción pues prácticamente es tensar la fascia lata, o sea, lo que hace es abducir y rotar interno el muslo y en la parte de la cadera pues hace estabilizar en la parte de la rodilla. Está irrigado por la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria glútea, glútea superior. Además de eso, pues tenemos en nuestro otro plano internervioso lo que es el músculo sartorio. Como ya les decía, pues este músculo prácticamente lo que va a estar es inervado por el nervio femoral, rama de L2, L3. Su origen principal está asociado también a la espina ilíaca anterior superior. Se inserta en la cara medial de la diáfisis superior de la tibia mediante un tendón común en la pata de ganso. Acción, pues principalmente es la flexión, aducción y rotar lateralmente externa del muslo. A nivel de la cadera y a nivel de la rodilla, ayuda a hacer la flexión y rotación medial. Está irrigado por la arteria femoral profunda y una rama de la safena de la arteria descendente de la rodilla. Ya posterior a esto, hacemos nuestro plano internervioso a nivel de lo que es el superficial. Posterior a esto, pues, seguimos incidiendo en lo que vamos a llegar a nuestro plano profundo, que también es un plano internervioso, ya teniendo lo que es el glúteo medio y el recto femoral. Como les dije, pues la razón asociada pues, a lo que es un plano internervioso es simplemente porque está inervado pues, prácticamente por el nervio femoral, L2, L4. Este recto femoral, su origen está asociado a la espina ilíaca anterior superior en un surco superior del acetábulo. Se inserta en el tendón común del cuádriceps. Su acción pues, principal es la extensión de la pierna a nivel de articulación de la rodilla y pues, nos ayuda en la flexión de la cadera. Está irrigado por la arteria circunfleja femoral lateral. Esta reparación de la arteria circunfleja femoral lateral es un punto importante, ya que pues, más adelante ya les voy a explicar un poco mejor, pero es importante tener en cuenta esta historia. Ya lo que estamos hablando pues, a nivel del glúteo medio, perdón, a nivel del glúteo medio, entonces lo que tenemos es que, es la inserción, se inserta en la cara lateral trocánter mayor. Su origen viene de la cara glútea del ilion entre la cresta ilíaca y la línea glútea posterior por encima de la línea glútea anterior y por debajo de la porneurosis glútea. Está inervado por el nervio glúteo superior, ramas de L4 L5, lo que nos hace pues su acción a nivel de la cadera es abducir el muslo y hacer una estabilización. Tiene dos porciones en la cual pues la porción anterior produce rotación interna y flexión del muslo y su porción posterior produce rotación externa y extensión del muslo. Está irrigado por las arterias glútea superior y glútea inferior. Ya posterior a esto, pues empezamos a llegar a lo que es nuestra cápsula articular. A este punto lo que vamos a hacer es pues simplemente las planos internerviosas que estamos incidiendo los vamos a desplazar. Usualmente pues podemos usar un rotator de Charlie, lo cual hacemos que se desplace el recto femoral medialmente y el glúteo medio lateralmente. Exponemos la cápsula articular a nivel de la cadera. ¿Sí? Porque es importante entonces ya lo que les estaba explicando de la irrigación asociada pues al recto femoral. Tenemos lo que es en este punto, como podemos observar, la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral lateral. ¿Sí? Ella tiene tres ramas y cuando nosotros hacemos este abordaje anterior directo, nos vamos a encontrar a esta rama ascendente. Esta rama ascendente es muy importante ya que pues, puede hacer que si estamos haciendo la incidencia al nivel de la cápsula, podemos lesionarla y nos va a generar pues, un sangrado abundante, lo cual podemos impedir haciendo que, pues, ligándola o haciendo electrocauterización asociado pues, a esta arteria. ¿Sí? Ya posterior a ligar a nuestra arteria circunfleja, a la rama ascendente de la circunfleja femoral lateral, ya lo que tenemos es pues, las ligamentos iliofemorales, hacemos pues la incisión asociada a lo que es nuestra cápsula articular, se recomienda mucho lo que es la incisión en T, ya que pues, ha dado mayor estabilidad y más facilidad en reparar muchas veces. Ya haciendo pues nuestra incisión, observamos que prácticamente nos queda lo que es simplemente pues el cuello de nuestro fémur. Ya en este punto, pues dependiendo ya del manejo que nosotros vamos a hacer, si es una osteotomía, pues empezamos a hacer el proceso asociado a lo que es nuestra artroplastia de la cadera.
Pero pues en este punto, el abordaje es para llegar directamente a este punto. Aquí tenemos una imagen en la parte superior en la cual observamos pues una imagen anatómica, haciendo pues toda la retracción de lo que son nuestros planos internerviosos y viendo lo que son pues las uniones asociadas a la cápsula articular. Observando que al hacer ya la incisión, observamos, alcanzamos a ver lo que ya es nuestro cuello femoral, y pues eso es el punto del abordaje. Más adelante pues vamos a hacer una comparación de los dos abordajes, pero por ahora esta es como la parte anatómica del punto. La parte, Juan, recordar que se puede hacer la tenotomía de las dos orígenes, de los dos tendones de origen del recto. Sí, qué pena. Sí, es un punto también se ha valorado y hay estudios en los cuales refieren que las fascias son muy difíciles de suturar. Entonces, refieren osteotomías a niveles de los puntos de inserción y reparar pues esas osteotomías con pues, osteosíntesis. Sí recomendaban eso. Qué pena, doctora, no comenté eso. Okay. ¿Eso es lo que me querías decir, doctora? ¿O? Sí, sí, sí. Ah, perdón. Sí, señora. En la cuando uno llega a hacer la disección profunda, cuando ya está en el plano profundo donde identifica el recto femoral y el glúteo medio, pues uno hace una tenotomía del recto de sus dos orígenes, ¿sí? Sí, señora. Y luego hace la retracción del recto femoral y del iliopsoas medialmente y del glúteo lateralmente. Ahí se expone la cápsula y pues ahí ya se procede a hacer la capsulotomía. Sí, señora. Bueno, siguiendo con nuestros abordajes, tenemos el abordaje posterior. Este es uno de los que, pues según la bibliografía, es uno de los que más se está usando últimamente, aunque el abordaje anterior ha ido ganando pues, más adeptos. Este abordaje pues, fue escrito por Langenbeck en un principio y fue modificado por Kocher en 1907. Pues lo podemos llamar prácticamente el abordaje de Kocher-Langenbeck, pero la descripción más asociada, ya que ha tenido múltiples variaciones, es la descripción de Moore, la cual pues hizo en 1957. Su principal diferencia asociada a esto es que pues, el de Kocher-Langenbeck es más amplio, ¿sí? Este nos ayuda pues, a hacer las lesiones asociadas a la parte acetabular, y la descripción de Moore se dedica más a la parte de la cadera. Entonces, las principales pues, indicaciones que tenemos para hacer este tipo de abordajes, tenemos la miartroplastia, atroplasia total de cadera, la reducción abierta de luxaciones, drenaje pendiente de sepsis, o sea, ya dependemos de lo que queramos hacer a nivel de nuestra cápsula articular. ¿Sí? Este abordaje lo que vamos a empezar a hacer es que tenemos dos opciones también a nuestro paciente, lo podemos dejar en decúbito lateral o en decúbito prono, ya pues es dependiendo de pues, el tipo o la experiencia del cirujano, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que estos abordajes pues, se pueden hacer mínima incisión o un abordaje pues, en gran medida. Estos lo hacemos más o menos pues, 10 centímetros distal a la espina ilíaca postero superior y lo empezamos a extender lateral distalmente del trocánter mayor y más o menos podemos hacer la incisión de 15 centímetros, ¿sí? Las incisiones, mini incisiones, pues lo que se está hablando es incisiones menos de 10 centímetros. Hay estudios y metaanálisis los cuales pues intentan comparar si el abordaje pues, de 12, de 15 centímetros o de 10 centímetros hay algún cambio específico y nos refieren pues mucha mejoría en la parte funcional del paciente. Pues en su evolución a mayor de un año, pues tampoco ha referido muchos cambios. Entonces, ya lo que hacemos en esta parte, ya no tenemos un plano internervioso, lo que vamos a hacer es literalmente atravesar el glúteo superior, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente hacer nuestra incisión a nivel de lo que es la fascia lata, vamos a hacer la incisión que siga nuestra dirección de la incisión en la piel, ¿sí? Esta fascia lata se va, y la fascia glútea, perdón, se va incidiendo, y al llegar al nivel del glúteo, también vamos a hacer la incisión a nivel del glúteo que siga las líneas que llevamos ya de la incisión de nuestra piel. Debemos tener en cuenta, pues, que el glúteo mayor, lo tenemos aquí en nuestra imagen, también está, pues, inervado. Perdón. Está inervado por nuestro nervio glúteo inferior L5S2 y también pues tiene una vascularidad asociada, ¿sí? Aquí tenemos pues lo que es prácticamente
la irrigación que está irrigado pues, en el tercio superior por la arteria glútea superior y en los dos tercios inferiores por la arteria glútea inferior. Tener en cuenta pues, que estos abordajes a nivel de, del glúteo, la incisión, tener pues, cuidado porque tiene mayor riesgo de sangrado. En este punto, pues, en nuestro abordaje lo que vamos a hacer es encontrar pues, el sangrado y cauterizar para no aumentar los riesgos de complicaciones asociadas a esto. Ya posterior a esto, ya empezamos a llegar lo que es prácticamente a nuestra parte de la cadera. Posterior a hacer la incisión y hacer la, pues los, la separación a nivel de lo que es el glúteo superior, vamos a rotar internamente la cadera, en lo cual pues, lo que vamos a tener en esta parte son nuestros rotadores externos. ¿Sí? Estos rotadores externos... en este abordaje, esa es la complicación principal que podemos referir, o sea, pues que toca principalmente hacer, ya que lo que vamos a hacer es incidirlos, ¿sí? Y al incidirlos, pues estamos comprometiendo una parte funcional de nuestro paciente, ¿sí? ¿Qué se recomienda usualmente en estas incisiones? Antes de incidirlo, hacer una sutura, una de, los, de las puntas más cercanas, pues prácticamente... al fémur, perdón, a la parte del fémur, más o menos de un centímetro dejar, ya que pues ahí también hay compromiso vascular muchas veces asociado a la circunfleja medial. Hacemos nuestros puntos de sutura, se recomienda hacer el punto de sutura a nivel lo que es el, en la parte, pues, separando lo que es el piriforme. Y otro punto de sutura, otro asociado pues a un tendón común que se asocia a lo que es el gemelo superior, obturador interno y el gemelo inferior. Sí, se ha demostrado, y pues hay estudios en los cuales más adelante vemos, pero nos muestran que al hacer esta reparación, al hacer esta sutura y posterior a esto reparar nuestra cápsula, hay disminución en las tasas de dislocaciones asociadas a esto, ¿sí? Las tasas de dislocaciones usualmente a lo que era el abordaje posterior estaba más o menos en 2.4-3.3%. Hay un metaanálisis de 2020 de la revista, de la JAMA, en la cual ellos refieren pues que empiezan a valorar la incidencia de luxaciones posteriores posterior a pacientes en los cuales se reconstruye lo que es los rotadores los rotadores externos, perdón, y la cápsula articular, y ven que pues la tasa de incidencia en unos pacientes, ellos tenían 1200 pacientes, vieron que más o menos la luxación generaba de entre 1.2 por ciento de estos pacientes. Disminuía pues prácticamente la tasa de dislocación asociada pues a la reparación de estos. Posterior a esto pues ya tenemos nuestra separación de nuestros rotadores externos, el piriforme y pues el tendón común. Tener en cuenta pues que cuando vamos a hacer la separación de estos músculos, el piriforme está asociado a lo que es la arteria glútea inferior. Entonces, pues muchas veces se va a comprometer, pues en la charla anterior pudimos ver que la arteria glútea inferior tenía un porcentaje muy importante muchas veces en estudios asociados a gadolinio, el que podía a veces perfundir hasta el 30% de la circulación de la cabeza femoral, pero pues en este tipo de abordajes podemos hacer, hay técnicas que también intentan como mantener lo que es el piriforme, ¿sí? No incidirlo, sino solamente incidir lo que es el tendón común asociado pues a nuestros gemelos y el obturador interno. Además de estos, pues vamos a tener lo que es nuestro cuadrado femoral. El cuadrado femoral pues no es necesario incidirlo, pero sí es muy importante tener en cuenta, ya que si vamos a hacerle una tracción o vamos a hacer una separación muy fuerte, tenemos un riesgo muy grande de lesionar lo que es nuestro nervio ciático. Entonces, por eso es importante cuando tengamos lo que es pues, nuestro tendón común y pues, la separación asociada a nuestros rotadores externos, e intentar no hacer pues, mucha tracción asociada a esto. Unas aclaraciones. Cuando se hace la tenotomía de los rotadores externos, siempre se debe hacer de proximal a distal, es decir, siempre se inicia la tenotomía del piriforme hacia distal hasta el cuadrado. Y sí, esta tenotomía es una tenotomía que se debe hacer superiorística, es decir, lo más pegada a la punta del trocánter donde se están insertando. Y se pueden hacer dos cosas, se pueden reparar inmediatamente, algunos cirujanos reparan inmediatamente los rotadores para ya al final poder reinsertarlos y otros como nosotros los reparamos al final, o sea, no los dejamos reparados desde el inicio, hacemos la tenotomía, pero no los dejamos reparados. Siempre hay que incidir el cuadrado femoral porque debemos
debemos siempre llegar hasta el trocánter menor. Si no incidimos el cuadrado, no vamos a poder ver ni identificar el trocánter menor. Entonces, se debe hacer una incisión del trocánter, del cuadrado femoral, que es el punto en donde más sangrado va a haber. ¿Sí? Porque qué arteria está ahí. La glútea inferior, ¿no? No. Pues el cuadrado femoral está irrigado por la glútea inferior. Pero... O también por la parte de la circunfleja femoral lateral. La circunfleja, sí. Transversa. Entonces, como ya nos han oído varias veces en esta charla, que ya le hemos dado varias veces, hay quienes ligan el cuadrado femoral antes de hacer la incisión. Se puede ligar antes de incidirlo. Yo personalmente no lo hago, en la fundación pues no lo hacemos. Está descrito, hay quienes la ligan antes de incidirla, de incidirlo. Entonces, pues la tenotomía, como les dije, se hace de proximidad hacia distal, siempre superióstico para dejar la mayor longitud de tendón para poder hacer una adecuada reinserción luego del reemplazo, porque si uno no es cuidadoso y hace una disección que no es superióstica, después no hay suficiente tendón para hacer la tenotomía y queda muy apretado y uno no es capaz de reinsertarlo. Y como dijo Juan, pues se sabe que la reinserción de los rotadores disminuye el riesgo de luxación posoperatoria. Eso en cuanto a los rotadores. ¿Ya vas a hablar ahora de la capsulotomía? Pues la recomendación que ellos referían también es hacer una incisión pues que se puede hacer longitudinal, pero recomendaba más la capsulotomía en forma de T, que también daba mayor estabilidad. No se suele usar tampoco la de T, usualmente hacemos la longitudinal. La descripción original es una capsulotomía en L invertida. Sí, en L invertida. Es longitudinal con un trazo proximal que es que va hacia posterior, ¿sí? Y muchas personas, o la mayoría de las personas, hacen primero la disección de los rotadores, luego identifican la cápsula y hacen la capsulotomía. Otras personas hacen, digamos que en un solo plano, rotadores con cápsula. Sí, 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 señor. Sí. Listo, bueno, entonces acá pues, ya tenemos nuestra parte del abordaje. Si queremos hacer pues ya la luxación de la cadera, lo que vamos a hacer es una rotación interna. Ya teniendo pues lo que es nuestra parte del cuello femoral, ya tenemos pues el abordaje prácticamente en nuestro punto en el cual queremos ingresar. Ya haciendo un estudio asociado pues en la comparación de estos dos abordajes, tenemos este estudio en el cual de octubre del 2020, un estudio que se realizó del julio del 2008 a julio del 2016, en el cual se compararon pues, prácticamente los resultados de los abordajes anterior versus el abordaje posterior con un seguimiento mínimo a 2 años. ¿Sí? En este estudio pues, se usaron prácticamente un estudio de cohortes en el cual se compararon pues, 205 pacientes con abordaje anterior y 205 pacientes con abordaje posterior, y se usaron estas escalas de funcionalidad para pues, valorar cada uno de estos puntos a favor asociado a cada uno de los abordajes, ¿sí? Viendo este reporte, en estos 200 pacientes, pues prácticamente todo lo que nos dio cada una de las escalas funcionales reportaron resultados favorables en seguimiento menos 2 años a favor de lo que fue nuestro abordaje anterior, ¿sí? Como ya sabemos, pues con este abordaje anterior, lo que al no incidir pues prácticamente un músculo, sino unos planos internerviosos, muchas veces estamos ayudando a que nuestros pacientes tengan una rehabilitación un poco más temprana. Cada una de estas escalas valoradas a cada uno de los pacientes, pues dio a favor, aunque pues una significancia menor del 0.5, no dio mayor del 0.05, pero sí fue un poco mejor. Se describieron también unas
complicaciones posoperatorias, en las cuales pues se describe, como vemos aquí en el cuadro a la derecha, a nivel de nuestro abordaje anterior, una serie de complicaciones un poco más altas en comparación, ¿sí? Las complicaciones, pues en este estudio, dieron de más o menos de 16, o sea, 7.8% de los pacientes que tienen un abordaje anterior tuvieron complicaciones generales. Estas complicaciones generales usualmente fueron más principal asociado pues a procesos infecciosos, los cuales ellos manejaron con antibiótico oral y pues que hubo una recuperación asociada a este manejo. Y se hicieron pues revisiones en las cuales se asociaron fue por más compromisos asociados a luxaciones que no se pudieron recuperar. En el abordaje posterior, pues las complicaciones fueron menores y las revisiones también. Pero pues como se describe la funcionalidad de estos dos pacientes, dio un poco más hacia nuestro abordaje anterior. En este otro estudio, también se hace una encuesta, un score, asociado pues a lo que es el score HUS, viendo pues prácticamente que estos pacientes se valoró lo que era el abordaje anterior, lateral, posterior y total, abordaje anterior, lateral y posterior, y se observó que estos estudios se hacían al 48, al mes y a los 3 meses. El abordaje anterior tuvo una buena evolución, los primeros dos controles, pero se valoró que a los 3 meses pues los pacientes iban presentando la misma sensación de mejoría, entonces pues no tuvo tampoco una gran incidencia asociada a lo que es la funcionalidad, ya que pues a través del tiempo los pacientes van simplemente igualando. Aquí tenemos otro estudio también del 2020 en el cual observamos pues una comparación, un reporte también de la funcionalidad y pues de lo que los pacientes refieren asociado a su recuperación, y se hizo ese estudio prospectivo en lo que se tomaron 111 pacientes, 55 con abordaje anterior, 56 con abordaje posterior, y se recopilaron pues, los datos prequirúrgicos y después de la operación. Esto se hizo a intervalos semanales durante más o menos 6 semanas. ¿Sí? Se vieron pues, los resultados de los pacientes, en los cuales pues, tenemos que en los abordajes anterior y posterior, pues prácticamente el tiempo de quirúrgico fue prácticamente similar, la pérdida de sangre fue un poco menor asociada a nuestro abordaje anterior, pero pues sí se vio que hubo una diferencia con una P de 0.04, una diferencia, una significancia en la cual veíamos que pues el tiempo de los pacientes intrahospitalario en el posoperatorio pues era mucho menor, en cual pues mantenían uno más o menos de 1.4 días en nuestro abordaje anterior y 2.2 en nuestro abordaje posterior. También se dio, en este estudio también valoraron pues el uso del manejo analgésico, en el cual se observaba que también los pacientes que tenían pues un abordaje anterior tenían menos necesidad de uso de analgésicos, de pues nivel de morfina, y que ellos también empezaron pues a hacer una marcha mucho más temprana que los que tenían un abordaje posterior. Aquí también usamos la escala de Harris y la escala de Fromis, en la cual vemos pues, que los pacientes describían la funcionalidad y pues, los controles del dolor, también con pues, mejoría hacia lo que era nuestro abordaje anterior. Y pues hablando de los resultados de nuestros pacientes, pues prácticamente en su vida diaria, los pacientes en nuestro abordaje anterior se dio cuenta que ellos empezaron a usar menos los aparatos de sostén, tipo bastón, tipo caminador, más con nuestro abordaje anterior, los pacientes empezaron a salir pues un poco más a la cama, perdón, de la casa, y empezaron a manejar lo que era más los carros, empezaron a hacer más su vida funcional lo más pronto posible. Entonces, este estudio pues prácticamente nos describió fue eso, que los pacientes con un abordaje anterior interrumpieron su dispositivo de asistencia lo más pronto posible, empezaron a manejar pues su vida común lo más pronto posible, manejaron pues un automóvil, hubo mejoría en la función física, la estancia hospitalaria fue más corta y pues disminuyeron la necesidad de narcóticos, como vemos pues en este gráfico que nos muestra que prácticamente el 60% usó menos dosis de morfina. Además de eso, pues también tenemos estudio del Journal de Ortoplastia, también del 2000,
2020-2019, en el cual se hizo pues la medida de los resultados de los pacientes, que es el ROMIS, ¿sí? En este paciente, el PROMIS, perdón, en estos pacientes se hizo el seguimiento del 1 de enero del 2015 hasta el 1 de diciembre del 2018. Se valoraron 409 pacientes, en los cuales el 51% de estos fueron abordaje anterior, abordaje posterior, el 49% fue abordaje anterior. Y se valoró lo que fue la escala visual análoga. Y pues el PROMIS, que es el sistema de información que reportan los pacientes. Se observó este seguimiento y se hizo preoperativo a las 6 semanas, a las 6 meses, al año, y pues el resultado que nos daba era que los pacientes al inicio principalmente, nuestro abordaje anterior tenía pues una mejoría funcional, los pacientes referían menos dolor, referían mejor movilidad, pero a través del tiempo vemos que ya a las 6 semanas, a los 6 meses y al año, estos valores se van prácticamente igualando. Con lo cual, pues el abordaje anterior y el abordaje posterior, que son los estudios más pues, actuales que tenemos ahorita, el 2019, el 2020, en sus cambios de funcionalidad, al principio nuestros pacientes mejoran y tienen una rehabilitación más temprana, pero pues a más o menos a las 6 semanas o 6 meses, estos valores prácticamente se van igualando. Además de eso, tenemos aquí un estudio del JAMA, de la revista americana de medicina, en la cual, este también es un estudio del 2020, se hizo una valoración de un estudio cohorte retrospectivo en Ontario, Canadá, desde el 1 de abril de 2015 hasta el 31 de marzo del 2018, con seguimiento de un año de cada uno de nuestros pacientes, en la cual pues, valoramos lo que fue nuestro abordaje anterior, nuestro abordaje posterior y lateral. La comparación se hizo prácticamente en los resultados primarios, en los cuales pues, tenemos que aquí habían 2.993 pacientes que se hizo pues, el abordaje anterior. Esto, pues, ya la N fue con una muestra, pero el estudio completo fueron más o menos 30.000 pacientes, ¿sí? De los cuales, pues, 2.995, perdón, eran abordaje anterior, y ya el cálculo de la muestra, pues, usaron en ambos grupos, en 2.993, y se vio que, pues, el número de pacientes asociados a un resultado primario, una complicación mayor dentro del año, más o menos en un porcentaje era pues, el 61% y el abordaje lateral o posterior el 29%. Aquí vimos que en nuestro abordaje anterior pues habían mayores complicaciones, no solamente la funcionalidad, sino las complicaciones posteriores a eso. Y ya haciendo los resultados secundarios, ya pues empezamos a hacer las categorizaciones de cada una de estas complicaciones y las vemos que pues presentaban mayor riesgo a infecciones profundas. Aunque hay un punto aquí a favor, pues interesante, ya que nos demuestra que el abordaje anterior al año, en estos 2.993 pacientes, el 21% de estos pacientes por un abordaje anterior tuvieron una luxación y el 8% pues, del abordaje lateral y posterior, aunque pues son los dos abordajes, tuvieron pues, solamente el 8%. Fue necesidad de revisión en nuestro abordaje anterior, el 36% y el 20% en nuestro abordaje posterior. Y pues las asistencias a urgencias, digamos, eso es ED, menor de 30 días, al mes los pacientes pues que resistieron urgencias por manejo del dolor o manejo de alguna complicación, pues prácticamente fueron 449 en comparación al abordaje posterior, que eran 433. Y pues reingresos solamente fue del 7 y pues aquí sí ya el abordaje posterior fue mayor con un 10%. Se observó pues, que el tiempo quirúrgico realmente no fue muy diferente. En el abordaje anterior tuvimos 108 y nuestro abordaje lateral y posterior 99 minutos. Y pues la pérdida de sangre realmente no fue muy marcada. Entonces, lo que estamos viendo en nuestros estudios actuales del 2019-2020 es que nuestros pacientes con nuestros abordajes anteriores van teniendo una rehabilitación temprana muy favorable, ya que son pacientes que refieren menos dolor, mayor movilidad y mayor ingreso pues, a su vida diaria. Pero estos controles, más o menos, de los 3 a los 6 meses se van equiparando, y pues vamos a ver que ya en este estudio del 2020, en el cual tenían pues, más o menos 30.000 pacientes, hay un mayor riesgo de complicaciones al año de nuestro abordaje anterior, sobre todo muchas veces a lo que es a infecciones. Entonces, pues, es para tener en cuenta. Todos estos estudios nos describen
que pues se necesitan más estudios, sobre todo para seguir valorando lo que es el uso del abordaje, pero sí recomiendan es que realmente estas complicaciones no significa que vayan a estar siempre, sino que es importante que los abordajes que nosotros vamos a usar son los abordajes con los que nosotros estemos cómodos, ¿sí? Ya que pues eso es lo que principalmente debe manejar el cirujano, ya que entre más cómodo y entre más conozca usted y entre más tiempo presente usted haciendo ese abordaje, pues obviamente va a haber menos riesgo de complicaciones. Ok, bueno, hacer unas precisiones. Pues esta charla la hemos oído varias veces, la oímos varias veces con diferentes residentes a lo largo pues, del semestre y del año. Es muy importante que ustedes conozcan bien la anatomía y que estos dos abordajes que son los que usamos en la fundación se los sepan de memoria, que conozcan la anatomía, que conozcan cuáles son las estructuras que están en riesgo en los dos abordajes. Como ya Juan lo mencionó y todos lo deberían ya saber, las estructuras de riesgo en el abordaje anterior, pues el nervio femorocutáneo lateral, la rama ascendente de la circunfleja lateral, que es la que se debe ligar, y obviamente las estructuras mediales, que son los grandes vasos que están en la parte proximal de la pierna. Eso en cuanto al abordaje anterior, no me voy a detener en lo que ya habló Juan, porque pues también lo hemos revisado en club de revistas y en múltiples situaciones. Sabemos que no hay ninguna diferencia a largo plazo en cuanto a resultados funcionales de estos dos abordajes, y también sabemos que hay mayor número de complicaciones con el abordaje directo anterior. Hemos hablado y hemos discutido el problema de las curvas de aprendizaje de los dos abordajes, eso ustedes también lo saben. Quería hacer una precisión, creo que hablamos de la circunfleja lateral cuando estábamos hablando del abordaje posterior, es la rama profunda de la circunfleja medial, la que sangra cuando se incide el cuadrado, no la el cuadrado femoral, sí, señor. Es la medial. Sí, no es la lateral. Estructura en riesgo, la principal, pues el nervio ciático, el cual debemos proteger durante toda la cirugía. Y pues, como lo habíamos visto en charlas anteriores con Juan, la arteria femoral con nuestro Homan, nuestro separador anterior, cuando hacemos, pues cuando ponemos el separador anterior en el acetábulo, ¿no? Muy, muy importante esto. Estos son los dos abordajes que ustedes deben conocer. El abordaje anterior no solo sirve para el reemplazo, sino que es el abordaje más usado para hacer las artrotomías de la cadera. No son muy frecuentes en los adultos, pero pues algunos de pronto la habrán visto en algún procedimiento que no sea un reemplazo total de la cadera. Entonces es muy importante que ustedes conozcan perfectamente la anatomía y conozcan estos dos abordajes de memoria. Parte de hacer estos seminarios y hacerlos repetitivos es que pues tengamos la oportunidad de siempre estar revisando y revisando para que ustedes nunca se olviden de estos abordajes, de las estructuras que están en riesgo. Y creo que eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo adicional. No, doctora. Perfecto. ¿La otra semana vamos a revisar los otros dos abordajes o qué está presupuestado? Está programado semiología de la cadera. Ah, sí, 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 habíamos hablado de semiología, perfecto. Sí, 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 perdón, no me acordaba. Vale. Perfecto, muy bien. Listo. Sí, señora. Muchas gracias a todos. Bueno, doctora, gracias. Muchas gracias. Chao, doctora. Gracias. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Gracias.